Al cierre de la Semana Nacional del Emprendedor, el stand instalado por la Secretaría de la Defensa Nacional en el ecosistema Estados y Gobierno fue de los más concurridos por los visitantes al evento. La Secretaría de la Defensa Nacional ha participado en la Semana Nacional del Emprendedor desde el inicio de esta administración. Para la SEDENA es un evento muy importante en el cual lleva a cabo encuentros de negocios con los proveedores de la propia Secretaría de la Defensa Nacional en todas las direcciones que tiene: la Dirección General de Fábricas, de Vestuario y Equipo, la Dirección General de Sanidad, etc. Pero también para orientar a los jóvenes, que como puede ver usted, hay una gran asistencia de jóvenes, para que ingresen también a los planteles militares, al sistema educativo militar. En esta ocasión, además de mostrar a los emprendedores diferentes tipos de armamento, vestimenta oficial, vehículos militares e incluso un helicóptero de la Fuerza Aérea, los militares de distintos grados fueron cuestionados por jóvenes de diferentes edades sobre las ventajas de pertenecer a las Fuerzas Armadas. De acuerdo al general Rodolfo Quesada, existe mucho interés de la ciudadanía por conocer un poco más sobre la milicia, además de sentir el orgullo hacia las Fuerzas Armadas. Jóvenes que se acercan a ver al personal militar, que conviven con el personal militar, que tienen enorme confianza en las Fuerzas Armadas mexicanas, que saben que las Fuerzas Armadas son el pilar de la estabilidad social de México y quieren saber un poco más de cómo es la vida de un militar, qué oportunidades tienen. Aquí pueden ser médicos militares, ingenieros, pilotos, pueden ingresar al Heroico Colegio Militar, al Colegio del Aire, a diferentes especialidades y tener una opción en el futuro que es muy redituable para ellos. Además, las Fuerzas Armadas mexicanas están plenamente preparadas y capacitadas, sobre todo para cumplir sus misiones institucionales y apoyar al pueblo de México en cualquier necesidad que se le presenta. El interés despertado en el stand de la SEDENA ha ido en crecimiento y cada año reciben palabras de agradecimiento por su labor de parte de los visitantes al evento. La Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas Mexicanas, principalmente llevamos a cabo operaciones en el plan DN-3, en el plan Marina. Y desde luego, eso es algo muy importante porque minimiza los efectos de cualquier desastre natural para que rápidamente la sociedad vuelva a sus labores, a la cotidianidad que debe de tener. Pero además tenemos una campaña de reforestación contra incendios forestales. Acudimos a cualquier incidente que pueda haber en México que pueda perturbar la paz social del país. Esto quiere decir que las Fuerzas Armadas, como lo mencioné anteriormente, son el pilar de la estabilidad social de México. El general Quesada, quien además de atender personalmente a los emprendedores, estudiantes y empresarios, realiza la socialización del máximo evento de aviación que se realiza cada año en México y el cual ha tenido un enorme éxito gracias a lo impresionante de sus actividades. La Feria Aeroespacial que organiza la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido un parteaguas en el sector aeronáutico mexicano. Es lo que ha impulsado también al sector aeronáutico nacional. En México, México es el 14º país en el sector aeronáutico mundial. Somos el 6º proveedor de Estados Unidos y el año pasado se exportaron 8.5 billones de dólares únicamente en este rubro. La Feria Aeroespacial México nace gracias a la visión del general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, quien con la intención de apoyar el desarrollo económico de nuestro país, lograron arrancar con la feria en el año 2015, en el marco de los festejos del centenario de la Fuerza Aérea Mexicana. Esta iniciativa se logró llevar a cabo en el 2015, donde participaron 240 empresas, 16 países, 32 mil visitantes únicamente del sector aeronáutico. En la segunda feria aeroespacial se convirtió ya en la segunda más importante de América Latina en el 2017. Participaron 505 empresas de 40 países y tuvimos más de 45 mil visitantes del sector aeronáutico. En la primera se anunciaron inversiones por un poco más de 1.3 billones de dólares.
El objetivo principal de la feria es generar en México el escenario ideal para un intercambio comercial entre proveedores y representantes de la industria de la aviación con encuentros de negocios, empleando como escenario la Base Aérea Militar número 1, ubicada en Santa Lucía, Estado de México. Para la edición 2019, se prevé la participación de 580 empresas originarias de 40 países, así como la llegada de 60 aeronaves. La Feria Aeroespacial, el próximo año, va a ser, y esperemos que así sea, la más importante de América Latina, con más de 580 expositores. Se puede participar en el sector educativo, en el sector empresario y en el sector gubernamental. Vamos a estar ahí en la Base Aérea Militar número 1 del 24 al 27 de abril del 2019 con una representación muy grande del sector aeronáutico nacional, pero también internacional, que vienen a hacer negocios con México. Con información de Néstor Radilla, El Economista Televisión.